a hacer una preparación que espero que te guste. Son esos arrolladitos, arrolladitos de pollo que están por ahí. Vamos a hacer el relleno, que es muy simple. Es un poco de cebolla de verdeo que tenemos picadita. Y a esto le vamos a poner ajo, sí, un poquito de ajo. Lo que vamos a hacer es esos rellenos, esos de, ¿cómo se llama? Relleno de pollo. Realmente muy versátil, económico, fácil de hacer. Le vamos a poner mozzarella. ¿Te animás a picarme la albahaca? Ahí tenemos albahaca. Y picadito, ahí habría que sacarle las hojas, en primer lugar, solo picar las hojitas. Yo le voy poniendo un poco de mozzarella acá al relleno. La idea es un relleno muy simple, siempre lo hemos dicho. El pollo es extremadamente versátil, lo puedes rellenar con lo que quieras, con lo que tengas. Y en este momento está deshojando, no la margarita, sino la albahaca, el Paz Martínez. Sí. Como verás, tocando el piano, por favor. Guarda, guarda que después. ¿Y esto cómo lo cortás? Y eso, ahí, mira. Vamos a hacer. Lo ideal es poner hojita sobre hojita. Ajá. Arrollarlas, perfecto. Guardárselo dedito y picar, así, así, protegiéndose para que uno no se pique, para que uno no se... Sí, re fácil, pero te podés lastimar. Y prefiero que tus manos estén intactas, porque en un minutito nada más se viene otra otro compilado romántico del Paz Martínez. Con eso ya vamos a estar, ¿eh? ¿Lo va a hacer, seguro? Lo hago, caballero, lo hago. ¿Vas a tocar el piano? Lo hago. ¿Con todos los dedos va a tocar el piano? Acá lo hago, en casa no. En casa dijiste, no haces asado, pero sos de mirar... Soy de ayudar. De ayudar. Soy un buen ayudante. Y mientras el que está haciendo el asado, ¿vos le cantás algo? ¿De esa manera? Depende de quién está haciendo el asado. Ajá. Si es una dama, puede ser. Ah, bueno. El tipo es un eterno seductor. Claro, es un gran romántico. ¿Te imaginás? No, a ver, la verdad... No, cuidado. No era tan fácil. Guarda esto. Los dedos, pido por favor. Dejémoslo ahí, no nos gusta tan picada, ¿no? ¿Verdad, chicos? No, ahí está. Bueno, entonces tenemos ahí la mezcolanza. La mezcolanza es muy simple. Es cebolla de verdeo, es queso mozzarella, y es ajo y es albahaca. Entonces, ahora hay que armarlo. ¿Y cómo lo armamos? Mira, vamos a poner papel aluminio. Así, acá, papelito aluminio. Le vamos a poner un par de lonjas de camone, una puesta ahí, porque fíjate, Juancho, que el plato terminado que está ahí tiene el jamón por fuera y todo doradito. Entonces, para armarlo, ponemos unas lonjas de jamón, así como acocaditas, arriba vamos con una pechuga, y ahora ahí, la ponemos la pechuga ahí, y ahora sí, el relleno, ¿dónde está? Rellénemelo, por favor, maestro, un poquito de sal. Ahora, el tema es que es poquitito, poquitito. ¿Qué es poquitito? Poquitito es una cucharada. ¿Ahí? Sí, bien. ¿Acá? Ahí, lo va poniendo. Perfecto. Y lo voy esparciendo de esta manera. Si le ponemos demasiado, por esas ansias que uno tiene siempre de dar y dar, después no lo vamos a poder arrollar. Ahora, un poquitito más acá y ya perfecto. Está en condiciones de ser arrollado, En un ratito nada más, el señor Paz Martínez nos va a regalar una de sus tantas creaciones, una más, y también va a tocar acá en Cocineros Argentinos un tema nuevo de su último disco que teníamos por acá, Por acá lo teníamos. Mira, qué facha que saliste, Qué lindo. La magia de Photoshop. Secretos, secretos. Ahí está. En breve también. Porque nos contaste que estás en el ND Ateneo. ¿Eso por dónde queda? Para alguno que así que no sabe. En la calle Paraguay, paralela a Córdoba. Paraguay casi ahí la 9 de julio. Ajá. Y es un teatro hermoso porque es un teatro muy íntimo. Muy lindo. Me gustan los espacios que no son tan grandes para el tipo de canciones que yo canto, ¿no? Muy bien. Es como más tu canción, Paz. Claro. Y se genera un ambiente... Se genera un ambiente así, una picada de vino. Esto es un atentado, ¿eh? No, es simplemente un copetín nada más. Fíjate qué facilidad. Entonces, envolvés el jamón con el pollito, haces ¿cómo se llama? Cilindro, y esto hay que cocinarlo.
y se va a cocinar en el horno aproximadamente unos 15 minutos, cerradito así, en el papel aluminio, y después le sumás unos 10 minutos abriendo el papel aluminio como para que se dore el jamoncito. Así que el jamoncito y el pollo. Así que nada mejor que colocarlo en una Marmicoc, porque ¿sabías que Marmicoc te garantiza su gran calidad? Porque todos sus procesos están certificados bajo las normas ISO 9001-2008. Cocineros argentinos, elige productos Marmicoc. Muchísimas gracias, don Marmicoc. Entonces, como habíamos dicho, así, sin ponerle materia grasa, sin ponerle agua, sin ponerle nada de nada, esto va al horno furioso, 15 minutos. Al cabo de los 15 minutos, con mucho cuidado, se desenvuelve el caramelito este de pollo y se lo deja expuesto para que se dore bien y te quede así como ese que está ahí. Está buenísimo, buenísimo. Nicolás.